Vaya, lo has conseguido. Sígueme. Tengo algo para ti que te va a gustar. Has corrido bastante bien, por lo que has obtenido tu billete al spot, el lugar de encuentro de la comunidad de Street Racing. Formo parte del grupo que quiere legalizar nuestra disciplina. Si piensas igual que yo, tal vez podamos ayudarnos. Este tipo, por el contrario, quiere seguir compitiendo en las calles. Se llama Edgar Márquez, pero puedes llamarlo tío. Es el campeón de estos lares, el rey de los 400. Si quieres ganarle, tendrás que esforzarte al máximo y prestar atención a mis consejos. Tienes talento. Yo te daré habilidades. ¿Ves esos coches? Uno de ellos es tuyo por vencer en aquella prueba. Sin embargo, los demás te costarán algo más, ya que tendrás que comprarlos. Gana carreras. Fórjate una buena imagen y podrás hacerte con toda clase de juguetitos. Derrapes, carreras de acelerones... Seguro que lo vas pillando. Tienes que competir y ganar. Elige tu coche. Ponte al volante y veamos de lo que eres capaz. Vaya, ¿recuerdas cuando hablábamos de tunear tus vehículos? Ahora tenemos las herramientas para hacerlo en casa, pero nada de adhesivos de llamas, ¿vale?
No olvides que puedes abrir el mapa para ver si hay alguna actividad disponible en alguna parte, aunque no hay nada malo con pasar el rato. ¿Dónde va ese novato estirado? Seguro que creerá que llegará muy lejos. Pues te vas a quedar con su coche, así que tendrá que ir a pie. A esto se resume la vida para Mudra. Coches, gente, diversión... Es lógico que no quieran legalizar las carreras. Voy a tardar en conseguir que más personas lo vean como yo. Tengo tiempo. Fíjate en esos coches. Ahí... potencia como para parar 11 trenes. Pero, ¿sabes con qué debería tener cuidado nuestro amigo? Con ese de medio pelo que está ahí. ¿Eh? Parece poca cosa. La estética poco importa cuando tienes un bicharraco bajo el capó. Y si no andas con ojos, acabará devorado por él. 3. Tiene el bello durmiente. ¡Qué caña! ¿No? Oh.
¡Mira! ¡Hemos conseguido un botín! Deberías cogerlo. Seguro que nos vendrá bien. El street racing tiene su historia. Nosotros no fuimos los pioneros. Cuentan que surgieron en los años 20 con los contrabandistas. Como tenían que escapar de los recaudadores, manipulaban sus coches para conseguir una huida más efectiva. Y aquellos deportivos trucados y coches de serie, nada que ver con lo que hay hoy. Lo mismo ocurre con los pilotos. Este botín tiene piezas que puedes usar para...